Hola, hello. ¿Qué creen? Les tenemos noticias. Andamos con la mortificación porque esta muchachita no tiene, no, esa sí tiene nombre. Esa, ¿no? Esa sí tiene. Pero esta no tiene. ¿Cómo vamos a andar en Rusia con esta criatura sin nombre? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo? Ayúdennos, es en serio. Porque le van a hacer mandar ella caminando. Ey. No, eso no está padre, que te llamen. No queremos que sea una cualquiera. No, no queremos. Ni que se comporte como una cualquiera. Ella es una niña decente, ¿no? Decente. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién dice yo? Opinen. A Memita Ochoa, ahí? ¿Eh? Memita Ochoa. Memita Ochoa. Memita. A ver, vamos a ver si. Yolyushka. Memita. 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 No, no voltea. No le gusta. A ver, otro nombre. Yolyushka Yatsil. Yolyushka. Yolyushka. Más o menos. Se fue. Yolyushka. No, no quiere. A ver. ¿Cómo dice ahí? Yatsil, arriba de sí. Yatsil. Le valió. No quiere ese nombre. ¿Cuál? ¿Cuál? Chicharita. A ver. Chicharita. Chicharita. Más o menos. No se anima. ¿Ya? ¿No? Salchichita. ¿Ustedes qué opinan? Ustedes que son los padrinos de esta criatura, ¿qué opinan? Algo estamos hablando en serio, es el nombre de ella. Chucky, Yoloshki, Yoloshkita, Yoloshki. ¿Tú qué opinas? La ¿tú? Yolis, ¿no? La Yolis. La Yolis. ¿Me recuerda a alguien? Está loca. ¿Sí? ¿Te crees que sí? Mario, a ver, vamos a ver. Yolis. Es muy importante que lo que diga la gente, güey. O sea, yo no puedo opinar. Yo no, está fuera de mis manos. Lo único que no somos nada. Bueno, pues ya nos vamos a subir a un avión que no ha llegado. Ah, no, sí, ya. ¿O no? Pues bueno, pero aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos gozando. Y ya no sé si estamos dormidos o despiertos, pero... ¿qué dice? Sí, Yolis. Y aquí esta morrita, pues, tiene ganas de tener un nombre. Y debe de tener. Porque eso de... aparte, si ustedes no sabían, es muy mala educación estar haciendo eso, ¿no? Sí. Es de muy mala educación eso y estar chiflando. La Yolis dice que sí. Dice la Yolis que sí. Ahí está. Está muy bonita. Aquí estamos. Ya casi nos vamos, oigan. Sinceramente, no está el horno para bollos, porque tenemos un poco de sueño. ¿Tienes sueño o no? Vamos a ver cómo reacciona con la Yolis. Está cansada. ¿Estás cansada, reina? ¿Sí? Mira, ella tiene cara de... ¡Yolis! Yolis. Yolis. No quiere. Sigan pensando, por favor. Comparte, que no griten. Ah, sí es cierto. Oigan, sí es cierto. Por favor, les pido. Dice el público conocedor que no estén gritando eso, porque aquí nos andan con cosas, ¿eh?
aquí sí, no, reina, aquí sí los van a correr al estadio y puras vergüenzas. La Chulis. ¿La Chulis? Sí, le van a quitar puntos a mi... No, o sea, ¿cómo que le van a quitar puntos a México porque griten ahí eso? No. No griten, eso grítenlo para ustedes. Para ustedes en sus casas. Es más, grítenlo antes de irse, ¿no? Así. Así, muérdense la mano, muérdense un dedo, lo que quieran. Pero no nos hagan pasar vergüenzas, oigan. Es muy importante para el mundo. No salgan con sus cosas. No puedo decir malas palabras porque este es un... Tampoco. Porque este no es mi... Ah, dice aquí muy claramente que en el primer partido no gritaron eso. Así es que tampoco... Pues mira, mijita, yo con la emoción ni siquiera escuché si gritaron o no. ¿Dónde están los chavos que dices tú? Se me notó. Ajá. Ok, ahorita vamos a saludar a los chavos de Molotov. Sí lo gritaron y dice, y se abrió una investigación. ¡Eh! No me digas, reina, que se abrió una investigación. No, está muy mal eso. ¿Tú qué opinas, chiqui? ¿Sí? ¿Sí? Reina, hey, mira qué bonita está, viene bien peinadita. Sí lo gritaron, ¿no? Saludos. Saludos, bueno, ya esta gente empezó a platicar y a distraerme. Cambio fuera, ahorita regreso. Ponte rosco. Ni.